Hola, bienvenidos a Coloquio, un podcast creado con el propósito de entrevistar y hablar con personalidades y profesionales de los medios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook Coloquio, Twitter Coloquio _ PR e Instagram Coloquio PR. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Coloquio. Hoy nos encontramos con Natalia, Ozzy y Emanuel de Geekspot y también del Team Como del Durago. Ahí también, bienvenido, bienvenido. Gracias. Cuéntanos quiénes son cada uno de ustedes y en qué se especializan en el mundo de las comunicaciones. Vamos primero. Empiezo yo. Pues yo soy Natalia Vázquez, estudio en la Universidad del Turabo y básicamente empecé, mi concentración ahora mismo es producción fílmica, video y multimedia. Poquito a poquito cuando entré al departamento, ahí fue que conocí a mis compañeros y de ahí pues ya ellos dos estaban corriendo la idea de lo que era Geekspot. Y pues en ese tiempo pues era como que solamente un podcast universitario, era un hobby más bien. Yo me uno a ellos, ¿verdad? Por interés, empecé a como decirle, Manuel, vamos, hazte esto, hazte lo otro, y poco a poco Manuel me dijo, mira, intégrate con nosotros, y entre los tres yo creo que hemos puesto como que el granito de arena y otros compañeros que se han ido uniendo al proyecto poco a poco, sobre el grupo, nos ven estas tres caras, pero somos un grupo como de 10. Somos como 10. ¿Es la única nena del corillo? No, ahora mismo hay tres. Hay como tres o cuatro. Sí, pero se puede decir mitad y mitad. Se puede decir prácticamente mitad y mitad. Sí, y nada, después de eso lo que comenzamos a hacer fue que empezamos a ir a eventos, a cubrir eventos, como que bien presentaditos, como que mira, dejamos aquí, no tienes problema con que grabemos, y hacemos un recap, y pues poquito a poquito pues a la gente le empezó a gustar los recaps, nos empezaron a conocer, mira, vengan a esto, a lo otro, y así poco a poco pues nos fuimos colando dentro de lo que es la comunidad, por decirlo así. Uh-huh. Y nada, hasta ahora pues Geekspot siguió creciendo y esperamos que siga por ahí. Uh-huh. Bueno, pues mi nombre es Ozzy Cortés. Yo me especializo más en lo que tiene que ver con cámara. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con cámara. Yo tanto, más estar detrás porque al frente de cámara soy bien malo. Pero también me gusta, anyway. En la universidad me gustaba mucho lo que tenía que ver con la radio, y como Geekspot empezó como un programa de radio, pues yo me acuerdo que Emanuel me invitó para el primer programa y yo dije, pues dale, vamos allá. Me senté en el sofá y lo escuché. Y yo les digo, es como que es un concepto en el que tú estás hablando con tu audiencia, como que no estás como que enseñándole de qué estamos hablando, no estás diciendo como que esto es un videojuego, no. El juego, que si esto que está brutal, es como si estuviéramos hablando con ellos, es una conversación y eso es lo que me gustaba mucho el concepto. Y yo le dije, Emma, ¿cómo yo puedo ser parte de Geekspot? Él me dijo un chiste que no voy a decir, pero me dijo, pues nada, métete al Facebook, escribe lo que tú quieras, en realidad no es lo que tú quieras, sino todo lo que tenga que ver con música, con películas, y ha seguido hasta el... ¿cuántos llevamos? ¿Tres como años? Cuatro años. Yo me hice dos, ya voy para dos años. Sí. Y pues, gracias a Dios, pues he sido parte como que del grupo fundador de Geekspot. Uh-huh. Y te digo una cosa, lo más que me gusta es, nos ha dado muchas oportunidades. Mi primera vez que yo salí de Puerto Rico como tal, la primera vez que yo viajé fue con Geekspot. Son oportunidades que son como que una en la vida. Y pues, gracias a Dios, pues como dice Natalia, ha seguido creciendo. Y esperemos que siga creciendo por el trabajo. Bueno, pues mi nombre es Emanuel Santiago. Soy el fundador, por decirlo de esa manera, el cabecilla de la idea. Pues realmente esto fue una idea y conjunto con ellos fue que se desarrolló lo que es Geekspot. Realmente, ahora mismo decirte cómo fue que se me ocurrió esa idea, se me olvidó. No tengo como que me acuerdo que yo estaba pensando en esto ni... O sea, eso pasó, pero sé que empezó así mismo, con un podcast de radio. Y nosotros, una cosa que nos enseñó a nosotros los comunicadores es el presentado. Uh-huh, tú tienes que ser presentado en la vida para poder alcanzar lo que tú quieres. Y nosotros nos empezamos a colar en lo que son pues estos conversatorios que se hacían entre gamers, uh-huh, entre los que ya estaban, como quien dice, establecidos en lo que es la comunidad gaming y geek.
ahí empezamos a conocer a colegas de verdad del género, como Infogamers, PR Gamer, Brujo Gaming, todas esas personas, y empezamos a hacer amistades con ellos. Y mira, de verdad que al sol de hoy encuentro irreal que lo que comenzó como unidad de radio nos haya dado, como dice Ozzy, tantas oportunidades, porque con este proyecto, por lo menos yo me he desarrollado mucho como profesional en lo que son el área de las comunicaciones, porque a pesar de que es un tema que es de entretenimiento, sí son comunicaciones, estamos informando a las personas, estamos haciendo research y todas las cosas que hace un periodista, los leads y todo eso. So, al sol de hoy, puedo decir que ha valido la pena todo lo que hemos hecho. Mira, ¿y cómo llevan ese programa que nace que en formato de radio? ¿Cuán difícil o cuán fácil se les hizo adaptarlo a las redes sociales, a páginas de... Duro, porque pues yo iba. Pero otra pregunta de eso. Sí. Fue bien cuesta arriba. Es pregunto arriba. Porque yo no soy así el super gamer, pero por lo general son personas bien visuales. Y se están llevando un tema que es super visual a radio. Sí. Lo que pasa es que... Ok. hay muchas páginas, porque es que hay muchas páginas, pero muchas de las páginas, y obviamente esto es con todo el respeto a los colegas que hacen este excelente trabajo, pero muchos son por eso mismo, por pasión, porque les gusta, todas estas cosas. Nosotros estamos tratando de llevarlo, obviamente ha cogido diferentes facetas a lo largo del tiempo, pero a principios de instancia estamos tratando de llevar, a pesar de que es jovial y juvenil, periodístico, informativo. Nosotros estamos informando acerca de esto de una manera, obviamente, entre hobby joven, que lo entiendas en arroz y habichuela, pero que no se pierda la esencia de lo que es prácticamente un reportaje periodístico, por decirlo de esa manera. Pero ¿qué es lo cachi que tú haces? ¿Para qué? Yo creo que estás llamando a radio. Sí. Yo creo que lo cachi es que la gente que se compone, que componemos el grupo de eSport, cuando nos sentamos en la cabina, somos pana, pero de qué familia, de que uno es en la casa del otro. Eso es como que esta conversación que tienen los panas en la esquina, en una barra, whatever, esa misma conversación, prendemos la cabina y decimos, vamos a hablar de tal tema. Chévere. Prende el radio, prende los micrófonos y empieza a hablar. Y sin filtro. Sin filtro. Obviamente el filtro de, obviamente, palabras obscenas y todo eso, porque es un público en general. Claro. Pero sin filtro de que si se nos zafa algún chiste negro o algo así, pues se tiró. Porque es natural. Y es esa interacción de que el que nos esté oyendo diga, diantre, así yo hablo se sienta que está con nosotros. No, que están en vivo, que no tienen de otro. Exacto. Que si pasan algo, esto se edita. Realmente cuando empezamos era grabado. Ahora es podcast, nos comenzamos la semana pasada. Pero realmente no editamos porque es cuestión de que no tenemos tiempo. So, es como que coge el pietaje a sí mismo, ponle intro, outro, fade in, fade out, suelo. Cuando empezamos... Mientras uno le va cogiendo el piso, nosotros al principio tenemos muchos baches. Y ese era lo limpio malo para editarlo, entre los las muletillas. Pero yo creo que muchos que están editando ahora se pica mucho. Por ejemplo, en el episodio que salió la semana pasada, realmente lo que se picó fue tal vez algo que nos fuimos del tema. Claro. Que siempre pasa. Claro. Sí, lo podemos discutir en la. Exacto. Hay cosas que la gente no tiene que escuchar en nuestros trapitos sucios. Pues eso es lo que se pica. Nosotros tendemos dice a hacer eso. Nosotros tendemos a irnos del tema. Pero terminamos hablando de la junta. Pues yo no sé por qué salió la junta y seguimos. Pero volviendo al tema, nos vamos. Pero lo dejamos porque en realidad nosotros cogemos esa salida de tema como un chiste. Y como que, nos fuimos del tema bien brutal, pero vamos a seguir con el tema. Y a veces se forma una risa que olvídate que hay que parar como 5 minutos y te escucha el... Y el revolú y así mismo se deja. ¿Y ustedes lo prefieren grabado o en vivo? Yo lo prefiero en vivo. Yo prefiero. Nosotros estamos en vivo. Grabado pierde esencia. Pierde esencia. Claro, no tienes que editar, no tienes que pasar ese trabajo. a mí me gustaría poner efectos y todas esas cosas, pero es que en vivo es la esencia, como dicen por ahí, la iPhone Tech. Hacerlo la iPhone Tech. Ese es el. Y tiene esa esencia de Helga y estamos aquí vacilando con ustedes y todas esas cositas.
Bastante que hemos hecho eso. Mica, te ayuda, tirarlo en vivo te ayuda a equivocarte menos, porque a sí. fuerza de cantazo te, sí, no debes equivocarte. Sí. A fuerza de cantazo nos ha pasado muchas veces en otros programas que también corremos, que bueno, se nos ha salido, a mí se me zafaron varias palabras ahí, eso es en vivo, en universitario, olvídate, dale, sigue para adelante. Si la directora está viendo, que nos manda el memo. Yo sé que los primeros que apoyan los proyectos de uno son los padres, los familiares, pero ¿cómo has sentido el apoyo de la fanaticada durante estos 4 años? Pues son 4 años de... Mira, es grande porque uno no espera eso. O sea, uno hace esto, ¿verdad? Por... Yo creo que todavía no sentimos que somos, aunque sabemos que están viéndonos. Porque están. He tenido ocasiones. Por ejemplo, yo trabajo, ¿verdad? En Emanuel, fuera de las comunicaciones, trabajo en una tienda por departamento. Y hay veces que yo estoy en mi área recogiendo las cosas y se me aparece este chamaco y me pregunta tal. Y como que se queda en duda. Tú eres el de los videos. Tú eres el del podcast de juego. Geekspot. ¡Ah, ese mismo, mano! ¿Qué es esto? Y es como que sí, pero soy yo. Joshua y yo no salimos. La mayor parte, obviamente fuera de radio, hacemos los ricas. Y la mayor parte que está en los videos hablando, pues, soy yo. Okay. Entonces, te dicen... Sí, es más que reconocen a Emanuel. Ajá, y te dicen, tú eres el de los videos de esto. Y uno por la camisa, ¿verdad? De la tienda. Sí, soy yo, sudada. Inclusive en la UPR una vez que también fui en un concierto de música, también tú eres el muchacho, ¿verdad? De lo de sí, soy yo. Este lo otro, y como que, ah, sí, mijo, sí. Vale, sigue para allá. Que diga, sí, soy yo. Sí, soy yo. Pero... es chévere, y no solamente de la fanaticada, yo creo que de la comunidad como tal, porque sí. Antes de nosotros ya habían muchos, y entrar de ser un novato en estas cosas y que rápido te acepten, es grande, o sea, es grande de que te inviten a los sitios, que digan, mira, te quiero que estés aquí, quiero que vayas para allá, te invitamos a nuestro podcast, te reconozcan que haces un buen trabajo. Eso yo creo que llena más, porque vuelvo y digo, nosotros éramos nadie cuando ya ellos eran algo. Y ahora estar, por decirlo de esa manera, en ese nivel, en esa comunidad, ¿sabes? De buena reputación. Es que ustedes mismos se abrieron las puertas para coger calle. Exacto. Yo digo, nosotros decimos que cogimos un majón y la abrimos. Sí. Porque cuando nosotros empezamos, realmente no teníamos nada. O sea, nada, pero nada. Nosotros íbamos, nos daban como que el permiso de grabar en la universidad, obviamente el pregrabado, usábamos el equipo de la universidad que, vamos, no se supone, por decirlo así, y nosotros con una cámara que yo tenía y otra que tenía el otro, y ese programa de televisión, el micrófono era el teléfono con un hands-free. Literalmente. Acabas de decir mi receta, o sea, es como que eso no lo usa nadie. Entonces era, o sea, fue como muchas veces como que nos decían como que el no, de que pues ustedes son estudiantes, ustedes todavía no tienen un bachillerato, ustedes todavía no están listos, o sea, ustedes realmente no saben nada. Y dije, bueno, vamos a aprender a cantazo. Y hemos metido las patas que se acabó, pero así mismo... Sí, pero así se aprende. Así mismo nos han salido un montón de oportunidades. No muchas de las personas pueden decir que antes de graduarse de su bachillerato en comunicaciones, pudieron hacer televisión, pudieron hacer radio, pudieron ser invitados de muchos podcast y eventos. O sea, cuando nosotros ya tiremos el birrete, yo lo voy a tirar para el frente, no para arriba, para el frente, con ira. Cuando tire ese birrete, ya el resumen va a estar atrás. ¿Sabes? Ya eso... Es otra cosa, como dice Natalia, nos hemos abierto nosotros a la oportunidad. Claro. Hemos creado la oportunidad. Y te pregunto, si me estoy adelantando la historia. No, tranquilo. ¿Qué necesitaba el programa que decidieron irse de radio a televisión? Nada, porque sí. Yo que diría que porque sí, porque por afán. Porque dijimos, estaría cool tener un programa de televisión. Ah, pues dale. Y en una de las actividades, porque dentro de la universidad en ese tiempo estábamos con la asociación del Team Como, la asociación de comunicadores, y se nos presenta esta oportunidad de cubrir un evento. El evento, ni lo voy a mencionar porque el evento realmente fue un desastre. Sinceramente. Pero dentro de ese evento había una persona que era dueño de un canal. Y a través, ¿verdad?, de que nos ven grabando y qué sé yo, se nos acerca y empezó a tener una conversación conmigo. Y yo llamo a Manuel y como que empezamos con esa conversación de que estaría chévere. Era un canal súper local en Caguas, Más T23,
pero dijimos, mira, olvídate, es un outlet. Es un outlet. Canal. Vamos a tirarlo. Ese no es el de... De Berrío. Sí, ese mismo. Okay. Entonces, nada, dijimos que okay, vamos a hacer el programa, chévere. No tenemos estudio, no tenemos.